¿Pero quién es usted? Ha estado aquí desde las 6 de la mañana, Tulio. Desde las 5 van a ser más exacto. ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué quiere? Quiere que lo entrevistes, Tulio. Y lo merezco. ¡No sea payaso! ¡Esto es un noticiero serio! ¡Oh, no! ¡Ya empezó el programa! ¡Tulio! ¡Estamos al aire! Ah, está bien. ¡Váyase, quiere, por favor! ¡Estamos empezando el programa! No, yo no me muevo hasta que me entreviste. Ah, ¡seguridad! ¡Seguridad! ¡Los tres! ¡Hagan su trabajo! ¡Quiere que lo levanto acá! ¡De los titulares, Tulio! ¡Para que los telespectadores no vean esta innecesaria escena de violencia! Está bien. En el programa de hoy veremos... ¡Péguenle a él! Un increíble hombre de Plumavit amenaza la ciudad. Conoceremos la vida de un gran jugador de Takataka. Y Calcetín con Rombos Man se reencuentra con su hermano. ¿Y eso es para que ablendan? ¡Pero guardia, sáquenlo de aquí! ¡Sácalo tú, Tulio! Tiene mucha fuerza. Pero señor, ¿por qué quiere que lo entreviste? Porque yo tengo una gran colección. ¿Y de qué es la colección? Si me entrevista, te lo diré. Pero señor, usted no entiende. Al menos tenemos que saber de qué se trata su colección. No podemos entrevistar a cualquier loco. Ah, ¿no? ¿Y todos estos? Señor Invisible Mudo, buenas tardes. ¿Pero qué es ese olor tan malo? Señora Ardilla, ¿cuál es su secreto? Lo voy a contar, no lo siento. Eso es una calumnia. Yo jamás he clonado a nadie. ¡Fue él! ¡No! ¡Fue él! Adiós. Fue él. Bueno, nadie es perfecto. Miro esas imágenes y me dan ganas de renunciar. Vialón, mi colección es mucho más valiosa. Mire, de todas maneras no lo voy a entrevistar, así que váyase, por favor. No, yo aquí me quedo hasta mostrar mi colección. Ah, bueno, y ahora vamos a una noticia alarmante. Se trata de... Un siniestro hombre de Plumavit azota la ciudad. Vamos a la nota. Señorita, vengo a cobrar un cheque muy caro. Ya sabes. Gracias. Esta noche me siento tan solo y perdido. ¿Por qué no estás? Y mis recuerdos están... ¡Hola! ¡Todo en monedas de 100, por favor! ...de tu primavera. Una playa nuestra, donde fui arena para sostenerte. Un mar nuestro, donde fui la ola que te lleva. ¡Arriba las manos! ¡Por favor, no dispare! ¡Que nadie se mueva! Tranquila, haga lo que él le diga. Tiene pistolas de Plumavit. Quiero todo el dinero que hay en la caja. Sí, ya me di cuenta. ¡Este mentira! ¡Este Plumavit! ¡Nos está engañando! ¡Este es este Plumavit! Pásele todo el dinero. Bien, mantengan los brazos arriba. No quiero que me sigan, ni que me miren cuando me vaya. Me subiré a mi auto y miré. ¡No se muevan! ¿Quiere que llame a la policía, jefe? No, déjelo. Era el hombre de Plumavit. Solo quiere Plumavit. Hacia atrás, solo puedo mirar atrás. Y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor. Pero ¿por qué le hacen una entrevista y a mí no quieren entrevistarme? Porque él es el hombre de Plumavit y solo quiere Plumavit. Y usted váyase, nadie lo invitó. Si me entrevistan, me voy. Así todos podrán conocer mi gran colección. Mire, señor, a nadie le interesa su colección. Hemos visto de todo. ¡No moleste más! Está bien, Mele. Pasé 45 años de mi vida juntando esta hermosa colección para llegar un día a la televisión y mostrarla con orgullo. Es la única y verdadera alegría que iba a tener en la vida. Pero ustedes me cerraron las puertas. ¡No se vaya, por favor! ¡No se vaya! ¡Tulio! ¡Entrevístalo! Está bien, caballero. Logró enternecer nuestros corazones. ¡Lo entrevistaré! Maravilloso. Me pondré cómodo. Pero... ¿y ya estamos con nuestro entrevistado, el señor... Señor Jejín, mira, Tulio. Por años, en mis ratos libres, he estado juntando las enfermedades más exóticas que existen.
Hoy mi colección es la más importante del mundo y está en esta caja. ¿Pero qué es esto? Son virus, bacterias y gérmenes de la mejor calidad. ¡Oh! ¡Y ahora andan sueltas por todo el estudio! ¡Son tantas que hasta se escuchan! Nosotros vamos a comerciales mientras usted arregle el problema, ¿quiere? ¡Esto es un escándalo! ¡Todas las enfermedades de su colección andan sueltas por el estudio! ¡Tiene que deshacerse de ellas! Difícil, Tulio. Soy coleccionista, no médico. Entonces devuelvas a la caja, ¿quiere? ¿De qué se ríe, idiota? Es que pensé que después de tanto tiempo guardabas, mis enfermedades se habrían echado a perder. Pero están como nuevas. Estamos al aire, Tulio. Pero, Juanín, ¿qué le pasó a tu voz? Ahora hablo como galán de teleserie. Si no me equivoco, sufre de galanosis. Oh, no. Perdí mi ternura característica. Pero por lo menos, ahora yo la como hombre. ¿Qué hacemos ahora, Juan Carlos? Lo importante es mantener la calma. ¿Pero qué pasa con mi voz, Tulio? Estoy hablando como Juanín. Claro, se trata de una Juanosis. Debí quedarme en el desierto, donde grabé la fabulosa nota verde de hoy, Tulio. ¡Vamos a verla! ¡Ay, me contagiaste! Mi avión ligero sufrió un desperfecto en pleno vuelo y debí realizar un aterrizaje forzoso. Caí en medio del desierto de Atacama, un lugar caluroso y desolado al norte de Chile. Sin rumbo fijo, comencé a caminar. ¿Estás perdido, conejo? Oh, sí, alpaca. Tuve un accidente aéreo y ni siquiera sé dónde estoy. Tú me podrías ayudar. Encantada. Sobre todo si tienes esas lindas antiparras con las que siempre he soñado. Mira tú qué casualidad. Maldición. ¿En qué lugar exactamente caí, alpaca? Estás en el lugar más seco del mundo, donde prácticamente no llueve jamás, donde los rayos del sol caen implacables sobre el suelo desnudo. ¿Y ahora dónde puedo conseguir agua? Que me muero de sed. Para conseguir agua, tienes que caminar para allá. En el horizonte creía ver agua, pero en realidad eran crueles espejismos, ilusiones ópticas provocadas por la luz del sol al traspasar las distintas capas de la atmósfera. De pronto, el paisaje se puso blanco y en el fondo una laguna. Ahora sí estaba seguro de haber encontrado agua. Agua, 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 agua. ¡Qué asco! ¿Está muy mal el agua, conejo? Está muy, pero muy salada. Es porque estamos en un salar. ¿Un salar? ¿Qué es eso? Será un placer explicártelo. A propósito, qué bonitos esos binoculares. Me encantaría tener unos. Va, otro más. Los salares son lagos sin desagüe, que por la acción inclemente del sol se evaporaron, quedando solo la sal acumulada en su superficie. ¿Y por qué esos pajarracos pueden tomar agua y yo no? Porque los flamencos son aves que se adaptaron a este medio ambiente y por eso pueden tomar agua con sal. El salar de Atacama es una de las reservas más grandes del mundo de sal y litio, elemento que sirve para hacer medicamentos, lubricantes y pilas, entre otras cosas. Muy útil, pero no me servía para saciar mi creciente sed. Al atardecer, llegué a un lugar que parecía otro planeta. ¿Te gusta este lugar, Bodoque? ¡Chamán! ¡Chamán! El Valle de la Luna tiene muchos misterios y yo te los podría revelar. Cuéntemelos, por favor, chamán. Pero qué bonita cachucha tienes, Bodoque. Me encantaría tener una así. Sin vergüenza. Para que tú sepas, Bodoque, esto es lo más parecido que hay en la Tierra a la superficie lunar. Y por eso se llama Valle de la Luna. ¿Y eso es todo lo que tenía que decirme? Sí,
Eso es todo lo que tenía que decirte. Caía la noche y comenzó a hacer mucho, pero mucho frío. Recordé que en el desierto la temperatura baja abruptamente al irse el sol. Congelado, caminé toda la noche para amanecer en un lugar aún más sorprendente, donde columnas de vapor emergían desde el suelo. Mi sed iba en aumento, así que intenté tomar de la humeante agua. ¡Esto está caliente! ¿Te gustan los geysers, conejo? ¿Alguien llamó? Permíteme presentarme. Soy Juanito el Canoso y quería felicitarte por tu barca. ¿Dónde la conseguiste? Oh, no, de nuevo. Geyser es una palabra del idioma irlandés que significa estallar con violencia. Estos son manantiales de agua subterránea que salen a la superficie hirviendo, producto de la altura de este lugar. Más de 4.300 metros. Oye, conejo, gracias por la parca. De nada. Estaba perdido. Comencé a desvariar y a andar sin destino por un polvoriento camino. Me había llegado mi hora más oscura. ¿Quién diría que iba a terminar mis días así? Pero de pronto... ¡Agua! Un paraíso apareció ante mis ojos. Era un oasis. Aquí el desierto se convierte en un verde valle gracias a un milagroso río. Estaba salvado. La vida me había dado una nueva oportunidad y no la podía desperdiciar. ¡Agua! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué interesante la nota! ¿Pero qué es esto? Tulio, te di una de las enfermedades más valiosas de mi colección. La pelucosis. ¿Pelucosis? ¡Oh no! ¡Estamos rodeados de virus y gérmenes y todo por culpa suya! Deberíamos llamar a la policía, Tulio. Eso es... ¡Juan Carlos! ¡Qué astuto fuiste! ¡Te pusiste una mascarilla para evitar contagiarte! ¿Qué mascarilla? Yo no me he puesto nada. En realidad, es una enfermedad. La mascarillosis. ¿Mascarillosis? ¡Oh, no! ¡Pica! Esta fue la nota verde y yo soy... ¡un enfermo! ¡Doctor! ¡Oh, no! ¡Mi pelucosis está avanzando! ¡Ahora me está saliendo pelo en la espalda! ¡Esto es un desastre! ¡Ay! Tenemos que ser profesionales y seguir con el programa, Julio. Está bien. Y ahora vamos a los minutos deportivos con... ¿Pero qué le pasó, balón bombola? Me dio basquetbolosis, Tulio. Momentáneamente, soy una pelota de basquetbol. ¿Y usted se salvó, guantecillo? A mí no me pasó nada, ya que tomo muchas vitaminas. Sufre una clara hiposis. Pero seguiremos trabajando, Tulio. Ainson nos tiene preparada una sorpresa. Hoy hizo una nota humana. Efectivamente, me encuentro aquí con Ruperto Vinagre, el jugador de Taca Taca, que ha brillado tanto en canchas nacionales como extranjeras. Hola, Ruperto, ¿cómo estás? Y muy bien, Tennyson, ¿viste? Como siempre, es un gusto hablar con mis amigos de 31 minutos. Ese acento que tienes es por la temporada que hiciste en Argentina, ¿cierto? No, más bien, ¿viste? Fui a comprar una chaqueta de cuero y se me pegó el acento, ¿eh? Cuéntanos, Ruperto, ¿cómo fueron tus inicios en el tacataca? Y bueno, todo comenzó hace ya casi 15 años en el balneario del Quisco, en un tacataca que tenía solo 7 mediocampistas y una clara inclinación hacia el lado sur. Mejor ni te cuento el olor que tenía. Ahí entré como puntero derecho y en mi primer partido anoté 17 goles. Pero tu paso por el Quisco fue bastante corto, ya que fuiste descubierto rápidamente. Así es, Tennyson. El mismo día que entré al equipo, estaba el entrenador Jorge Chantete, de vacaciones por el litoral, y me vio jugar. Finalizado el partido, se me acercó y me dijo si quería jugar en un flipper del centro de Santiago. Cuando vi jugar a Ruperto, supe que estaba para cosas mucho más grandes. Manejaba la pelota con maestría y elegancia. Los defensas gritaban cuando el balón se posaba en sus pies descalzos. Pero cuéntanos, Ruperto, ¿cuál ha sido el momento más hermoso de tu carrera? Y bueno, Tennyson, sin duda el Mundial de Munchenstein ha sido el momento más glorioso de mi carrera. Oh, cómo olvidarlo. Todos nos acordamos del gol que convertiste cuando quedaba la última pelota en la cajonera y que hizo que nuestro país saliera campeón. Sí, y me acuerdo que en ese Mundial jugué con grandes estrellas internacionales, quienes también son grandes amigos míos, como Eladio Gandulfo, Pepe Tufo y el arquero Miguitas.
Jugaba con pasión y entrega, y aunque jugó con los mejores, jamás olvidó de dónde venía. Ruperto es el más grande de todos. Un caballero tanto dentro como fuera de la cancha. Todos estos premios representan una vida plagada de éxitos y triunfos. Y ahora, Ruperto, ¿qué viene? Y bueno, terminar mi temporada en el Real Madrid y cumplir mi sueño, que es terminar de construir la ciudad deportiva Ruperto Vinagre. Qué bonita pareja. Y esa fue la historia de Ruperto Vinagre, un ejemplo de superación y temple en el deporte. Soy Tennyson y no Edison. ¡Pero Balón! ¡Ahora le dio zapallosis! ¡Pero qué espanto! ¿Y ahora qué le pasa, Balón? Y ahora me dio discotecosis. ¡Oh, no! ¡A mí también me dio discotecosis! Y esos fueron los minutos deportivos en 31 minutos. Tulio, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Soy yo! Su pelucosis está grave. ¡Oh, esto no puede seguir así! ¡Oh! ¿Qué te pasa, Juanín? Me asustas, Tulio. Te ves terrorífico. Está bien, vamos a comerciales. ¡Oh! ¡Socorro! ¡Cobarde! ¡Usted de qué se ríe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cuidado, sobrina! Tranquilo, tío Tulio. Es que me dio temblorosis. Oh, esta pelucosis me tiene enfermo. Claro, es que es una enfermedad. Oh, ¡cállese usted! Si no fuera por su ridícula colección de enfermedades, todos estaríamos sanos. ¿Pero qué le pasó a los funcionarios? Les dio perrosis. ¿Perrosis? Oye, ¿tú qué estás haciendo? ¡No levantes la pata! ¡Esto ya es el colmo! ¿Qué hacemos? ¡Calcetín con rombos, man! Sí, ¿cuál es el problema? ¡Calcetín con rombos, man! ¡Tenemos una invasión de enfermedades exóticas! Yo tengo pelucosis, el Balón le dio discotecosis, los funcionarios tienen perrosis y Juan Carlos tiene mascarillosis. Y se me ha extendido por todo el cuerpo. Y yo tengo voz de galán, o sea, galanosis. Todas enfermedades de mi colección privada. Ah. Oh, pero eso es muy fácil de solucionar. ¿Eh? Solo debemos... ¡Calcetín con rombos, man! ¡Calcetín con rombos, man! ¡Calcetín con rombos, man! Creo que lo está atacando una enfermedad. ¿Pero cuál? La planosis, Tulio. Estoy tan tieso que no soy capaz de hacer nada. Oh, mejor será que vayamos a uno de tus éxitos. Precisamente, hoy aclararemos el misterio de la semana pasada. En el capítulo anterior iba todo bien, hasta que... Hola, muñecas, volví. ¿Qué pasa? ¿Pero quién es ese impostor? Esta historia continuará. ¡Pero no puede ser! ¡La semana pasada quedó en continuar ahora! Sí, y continuará ahora, así que prepárate para ver el misterioso caso del impostor desconocido. ¿Quién eres tú, falso calcetín con rombos, man? ¿Acaso no lo recuerdas, hermano? ¡Fuera! ¡Váyanse acá! ¡Váyanse! ¿Qué? ¿Mi hermano? Sí, tu hermano. ¡No! ¿Ramón? ¿Eres tú? Sí, soy yo, pero ahora me llamo Calcetín con Ramones, man. ¡Oh! ¡Pero qué emoción! ¡Después de tantos años has vuelto, hermano! ¡Nada de hermano, traidor! ¿Qué te hice, Ramón? Tú me abandonaste. Tú eras mi única familia y me abandonaste. Así que ahora eres mi enemigo. ¡Oh! Pero... ¿pero por qué, Ramón? ¿Por qué? Mientras tú te divertías siendo un superhéroe, yo era el calcetín de un pirata que me usó sin sacarme de su pata mugrienta durante siglos. ¿Crees que eso es justo? No, no es justo. Porque... todo niño tiene derecho a una familia que lo cuide y lo proteja. Hoy, mañana y siempre. No olvides él. Niño tiene derecho a
a crecer sano física, mental y espiritualmente. Recuerda el derecho que dice: los niños no pueden ser explotados por nadie. Y el otro. También el otro. Y tampoco pueden ser obligados a trabajar. Está bien, Calcetín con Ramones, man. Me has derrotado. Me rindo. Pero Calcetín con Rombos, man. Acuérdate que tienes el derecho a opinar distinto y el derecho a intercambiar ideas. ¡Oh! Tienes razón, porque tengo derecho a tener mi propia opinión de los hechos. En ese entonces, yo no tenía superpoderes. ¿Acaso piensas que no sufrí cuando te llevó ese pirata? Al menos tú estabas en una pata de onda. Yo me quedé solo, como un calcetín guacho. Oh, excusas, excusas. Ya verás, mi venganza será terrible. Ahora me voy, pero volveré. ¿Hola? ¿Te encuentras bien? No, en realidad estoy triste porque mi hermano me odia. Ay, pobrecito, pero yo te puedo acompañar. ¿Quieres ir a tomar un helado? Bueno, me encantan los helados. ¿Podrá Calcetín con Rombosman reconciliarse con su hermano? ¿O comenzará un nuevo romance? Pero, ¿para dónde van? ¡Ey! Esta historia todavía no ha terminado. ¡No me dejen hablando solo! ¡Parezco un loco! ¡Oh, está bien! Continuará. ¡Qué tristeza lo que pasó con tu hermano! ¡Qué gana de saber lo que sucederá después! Tendrás que verlo en el próximo episodio, Tulio. ¡Calcetín con Rombosman! ¿Qué te pasó? Creo que ahora me dio calzoncillosis. Te ves mejor. Adiós. Deje de reírse. Por su ridícula colección de enfermedades, todos se infectaron. Y quedan muchas más. Tulio, sigue con el programa. Juanín, ¿por qué andas con esos lentes? Se me pasó la galanosis, pero ahora tengo ojosis. A ver. ¡Ah! ¡Pero qué cosa más horrible! ¡Déjate esos lentes puestos! Y tú sigue con el programa. Claro. Ya estamos con Policarpo Vendaño que... ¡Ay, salga usted! ¡Pero Guantecillo! ¿Qué está haciendo en el lugar de Policarpo? Soy yo, Tulio, el gran Policarpo. ¡Pero no sé qué me pasa! ¡Le dio guantecillosis! ¡Esto es un escándalo! ¡En la noche tengo un cóctel y no puedo ir así! ¡Top, top, 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 top! ¡Policarpo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que también me dio toposis, Tulio. Mejor será que... ¡se me olvidó! ¿Cómo se te olvidó? Un claro caso de olvidosis. Vamos al ranking top. Eso. Esta semana, en mi ranking top, 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 en el número 3, el grupo Yueb sigue tratando de bailar sin cesar. Bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César, bailan sin cesar. Déjenme bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Déjenme bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Freddy Turbina, La promesa de Chañaral, sigue en el número 2 con Mi equilibrio espiritual. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial. Sí, él es genial. Inmortal. Ya no existe nueva chiquitita. Soy Freddy Turbina al volante y cuidado niños que quemo. Y en el primerísimo número 1 sigue la bella Flor Bovina con su tema Mi muñeca me habló. ¡Disfrútenla! Mi muñeca me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír, me confesó algunos pecados que prefiero.
locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hablas solo a mí. Y aunque no creas que ella habla, de verdad es parlanchina. Se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. Pone cara de inocente, pero es tan peladora. Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Tu muñeca te habló, te dijo cosas que no puedes repetir, porque te habla solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. Solo, solo, solo a mí. Solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. Solo a mí. Solo a ti. Fabuloso fue mi ranking top de esta semana. Pero ahora exijo que se me devuelva mi salud, o si no, demandaré este canal. Oh, es cierto, esto no puede seguir, señor Jejín. Por su ridícula colección de enfermedades estamos todos enfermos. Tiene que encontrar una solución. Sí, sí, sánenos, charlatán. Bueno, la verdad es que existe un remedio. ¿Sí? Pero no les va a gustar. Ah, prefiero cualquier cosa antes de seguir enfermo. La salud es realmente lo primero. ¡Denos la pastilla! ¿Quién dijo pastillas? Y ahora paciencia, que los voy a vacunar a todos. ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Yo sigo igual! ¡Yo también! ¡Listo! Ahora todos están malán. ¡Ah! ¡Ya estaba bueno ya! Lo único malo es que el remedio les producirá un efecto extraño. ¿Cuál se puede saber? Les da la... chiquitosis. ¡Ay! Pero no se preocupen, el efecto dura solo una semana. ¿Pero cómo? ¡Todo está grande! ¡Yo estoy chico! Adiós, me voy. No. Tengo mucho que hacer. Está bien, nos vemos la próxima semana en 31 minutos. ¿Pero para dónde vaya? Oiga, no me deja así. Pero por favor. Oiga, ya soy muy viejo para ser tan enano. ¡No! ¡No se vaya! ¿Dónde se fue? ¿Y qué hacemos ahora? No sé, ¿qué hacemos? ¡Ah, señor! ¡Contemos chistes de chicos! ¡Ay, no es el momento, Juanín! Es una buena idea. Había un joven tan chico, pero tan chico, que tenía olor a patas en la cabeza. ¡Qué fome! Había un chico tan chico que zapateaba la cueca con la oreja. Había un chico tan chico, pero tan chico, que barría la calle con los bigotes. Este era un chico tan chico que tenía que usar escalera para subirse a la vereda. ¿Saben lo que le dijo un señor chico a otro señor chico? No nos interesa, Juanín. ¿Y no les interesa? No nos interesa. ¿No quieres saber? No. Los chistes de chico no tienen ninguna gracia, Juanín. Ubícate. Quiero ir a mi casa, tío.